Por favor, démosle la bienvenida al alcalde de Detroit, Mike Duggan. ¡Qué bien! Bueno, buenas noches, Filadelfia. Ay, a la ciudad. Gracias por la hospitalidad extraordinaria que nos han mostrado toda la semana. A mis amigos en Michigan, gracias por esa recepción. Nací en Detroit. Y por décadas yo he visto a nuestra ciudad perder miles de trabajos. Y tengo 58 años y la población de Detroit ha caído cada año que tengo de vida. Pero eso va cambiando ahora. A la recuperación de nuestra ciudad se impulsa por la unidad y una recuperación que incluya a todos los ciudadanos de Detroit. Esa es la idea que nos impulsa a nosotros y impulsa a Hillary Clinton, porque cuando ella ve a Detroit y cualquier otra ciudad en Estados Unidos, ella ve la oportunidad para crear una economía en la que todo el mundo beneficia. Ese es el liderazgo firme y estable que necesita Estados Unidos. Cuando me postulé como alcalde de Detroit, el mensaje central era determinar las divisiones históricas. Y todas las noches, por un año, cada evento terminé que vamos a edificar un Detroit donde no importa si uno es negro, moreno o blanco, donde no importa si uno es cristiano, judío o musulmán, donde no importa si uno es gay o es heterosexual o si es un inmigrante o nació en la ciudad de Detroit. Vamos a valorar a todo el mundo y todo el mundo va a tener una verdadera oportunidad. Y como con mis compañeros en el Consejo de la Ciudad de Detroit y Brenda Jones, la concejal, la ciudad se está surgiendo. 18 meses después de la quiebra. Donald Trump sabe algo de la quiebra. Pero a diferencia de Donald Trump, Detroit solamente va a declararse a la bancarrota una vez. Gracias a una gran sociedad con el presidente Obama y el vicepresidente Biden. Y este récord económico de esta administración de crear 14 millones de trabajos, nuevos trabajos y negocios están regresando a Detroit y plantas automotrices. Y el desempleo se ha dividido por la mitad. La gente se está mudando en masa a nuestra ciudad nuevamente, pero la prueba de Detroit es la misma prueba de nuestro siguiente presidente. ¿Es una economía que estamos creando para todos o solo para la gente de arriba? 4 noches de discursos en Cleveland. ¿Escucharon alguna idea de cómo hacer eso? ¿Algún plan para proteger a las familias trabajadoras? No, insultos y temor y coraje y retórica, eslogan que se ponen en gorras. Comparan esto de lo que escucharon y lo que van a escuchar de Hillary Clinton. Crear buenos trabajos, bien remunerados, inversiones en energía limpia, créditos de exenciones de impuestos para crear trabajos de aprendices y quiere recompensar a las empresas que comparten sus ganancias con los empleados, porque Hillary Clinton sabe que la mejor recuperación para nuestras ciudades son las mejores oportunidades para los ciudadanos, para los trabajos bien remunerados. Por eso yo quiero ayudarle a ella a llegar a ser la siguiente presidenta de los Estados Unidos. Yo soy alcalde porque la potencia de la gente que participa, donde no importa dónde vive, puede tener impacto todos los días a esta elección al bajar este app de Hillary. Manden un texto diciendo app al 47246.